Before I go to bed, I love reading books. I love reading words and the way the pictures look. Hola, yo me llamo Sebastián. Y yo me llamo Alex. Somos los gemelos bilingües. A nosotros nos encantan los libros. Y queremos que a ustedes les encanten también. El libro de hoy es... Si llevas un ratón al cine, te pedirá palomitas de maíz. Cuando le das las palomitas de maíz, querrá hacer con ellas una guirnalda. Y después querrá colgarla en un árbol de Navidad. Tendrás que comprarle uno. De camino a casa, si ve el muñeco de nieve en el jardín del vecino, querrá hacer uno también. Y para la nariz necesita una zanahoria. Una vez que haya terminado, querrá construir un fuerte y te pedirá que lo ayudes. Luego querrá hacer bolas de nieve y jugar a lanzarlas. Después de jugar tanto tiempo fuera entre el frío, querrá entrar en la casa y acurrucarse en el sofá. Te pedirá una manta. Una vez que se sienta cómodo y calientito, le gustará escuchar villancicos. Y tendrás que ponerle el aguario. Es posible que empiece a cantar. Los villancicos recorrerán el árbol de Navidad y querrá hacer adornos para decorarlo. Le darás papel y pegamento. También te pedirá escarcha. ¿Y cuando los adornos estén listos? Los colocará uno a uno. Entonces contemplará orgulloso su árbol y se dará cuenta de que le falta la guirnalda y querrá hacer otra. Entonces te pedirá palomitas de maíz. Y es casi seguro que si le das las palomitas de maíz, querrá que lo lleves al cine. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pueden encontrar este libro y muchos más en su biblioteca pública. Por favor, suscríbete abajo. That you never ever heard, and I love to read about people different than me, and I'm thankful I can read, I'm thankful I can see, and before I go to bed, yeah, I love reading books.